como nos decía nuestro amigo Greg, podemos andar perdidos en el espacio y desgastar nuestra energía. Por eso, el día de hoy te invito a que podamos enfocar y concentrar en qué cosas son determinantes, y en este caso, yo voy a hablar de lo esencial en lo que es redes de mercadeo. Porque si nos podemos hablar de lo esencial en tu vida personal, en tu crecimiento, en tu salud, en la parte física, estaríamos años hablando sobre eso. Y yo creo yo, que los que vinieron a esta convención vinieron en busca de esa libertad para que puedan vivir ese estilo de vida donde el tiempo y el dinero no son obstáculos para que puedan tener la felicidad. Entonces, por eso es tan importante estos principios. Y me encantó hacer como que sobre el libro, porque te lo ilustra de una forma muy simple y sencilla y te deja ver todo. O tú enfocas como un misil en una sola dirección, o tú estás disperso en muchas cosas. Sí, hay gente que son expertos en hacerlo todo, pero al final de cuentas no tienen nada. En redes de mercadeo, en esta industria, uno de los puntos fundamentales y determinantes para el éxito de esta industria, ¿cuál es? Estar enfocado y concentrado en los pasos fundamentales que traen los resultados. Y como estamos en el mundo de la era de la información, hay tanta información y tanto gurú del network marketing que termina uno ahogado en el mar de información. ¿Alguno ha ocurrido eso? Sí. Te digo, a veces nosotros los líderes llevamos tiempo pecando en eso. ¿Y por qué pecamos en eso? Porque tenemos tanta información que no nos recordamos de dónde salimos, no nos recordamos cuando empezamos en esto, que no sabíamos nada de nada, que simplemente era meramente emoción. Quiero que sepas que eso tiene que estar presente, porque lo técnico en este negocio, los pasos esenciales en este negocio, para tú ir de cero a platino elite, oye bien, de cero a platino elite, son pasos sencillos, simples, básicos, que se aprenden en 3 meses. ¿En cuánto? 3 meses. ¿En cuánto lo aprendemos? 3 meses. Pero hay algo que no tiene que ver con la técnica. Hay algo que tiene que ver con lo que hay dentro de ti. Tus emociones, tu pasión, tu entusiasmo, tu sentido de propósito en la vida. Esa es la fuente. Y si nos olvidamos de la fuente, nadalina, no vamos a lograr los resultados. Tienes que mirar la fuente, tienes que mirar que el ser que hay dentro de ti es más grande que todo lo que hay afuera, es más grande que los pobres, es más grande que la gente que se enojó, es más grande que los que se fueron. ¿Por qué? Porque más grande será lo que vamos a hacer y lo que vendrá. Y yo dije, pues, es que los expertos en el éxito humano, todos apuntan a lo mismo, todos dicen lo mismo. Empezando por el primero que nos mencionó nuestra amiga Andrea Muñoz, Pareto. La red de Pareto hace más de 100 años se descubrió el principio de Pareto, un matemático italiano que descubrió ese principio. Y él decía que si uno concentraba la energía, el esfuerzo, la dedicación en el 20% de las cosas que producen el 80% del resultado, tú vas a ser altamente productivo y exitoso en cualquier cosa que emprendas. ¿Quién quiere ser exitoso? ¿Quién quiere ser exitoso? Con ese rato llegando ni a la esquina del ser exitoso. ¿Quién quiere ser exitoso? Eso. La pregunta es, ¿te lo crees? La mercancía dentro del Señor, pero por dentro, ese ser que habita dentro de este cuerpo empieza a dudar. Sí, cuando el maestro terminó sobre las aguas, su discípulo dijo, ¿qué de conmigo se puede caminar por las aguas? Y empezó, y dio los primeros pasos fuera de la barca, y caminó perfectamente. Pero tú sabes,
esto puede ser la diferencia entre lo esencial o lo no esencial. No dudes, no dudes de que Dios te trajo con un propósito a este mundo. La escuela, el barrio que nos criaron, nuestros padres, lamentablemente, muchas veces porque ellos vinieron de otro estilo completamente diferente. Y entonces nos creemos y terminamos siendo la mínima expresión del potencial de lo que podemos ser. Entonces, por eso es tan importante cuando los expertos apuntan, como Stephen R. Covey, en su libro Los Siete Hábitos, él lo dice muy claro. El tercer hábito. Lo invito a que puedan volver a repasar el tercer hábito. Lo primero es lo que. ¿Qué dice Tony? Lo primero es lo primero. Ahí está lo esencial. ¿Qué es lo que nos quiere decir Tony con lo primero y lo primero? Que tienes que determinar y sacar el trigo de la paja. El problema es cómo separo el trigo de la paja. Porque estamos en un mundo de tanta información que se puede quedar muy fascinado en todo ese mar de información y al final no concluir nada. Por eso muchas personas pasan este fenómeno. ¿Por qué las personas, si saben qué hacer y saben cómo hacerlo, por qué no lo hacen? Leyendo el libro de Covey, Los Siete Hábitos, me puse a reflexionar sobre la industria y mi experiencia ya en los años en esta industria y me di cuenta inmediatamente por qué ocurre eso y diseñé este dibujito que se llama el torbellino del diario vivir. ¿Sí? Los seres humanos tenemos un torbellino del diario vivir y ese torbellino nos consume la materia que está hecha a la vida, que es el tiempo. Tenemos vida social con nuestros amigos, tenemos vida familiar, tenemos vida para hacer ejercicio, para tratarnos bien a nosotros mismos, tenemos nuestro empleo, nuestro trabajo, pasamos tiempo en los medios sociales, todo eso va consumiendo las 24 horas que Dios te dio. Y en ese torbellino del diario vivir, si nosotros no nos paramos firmes y tomamos decisiones y hacemos las elecciones correctas de esas cosas esenciales, nananina. ¿Sí? Nananina, nada. Eso significa nananina, traducido al primero. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que haber un momento, como dice Covey en su tercer álbum, que uno tiene que usar el poder que Dios nos dio. ¿Tú sabes cuál es la más grande facultad que Dios le dio al ser humano? El poder de elegir. Tú eliges lo que tú quieres de la vida. Tú eliges ser feliz o infeliz. Tú eliges ser tener prosperidad o tener escasez. Es una elección. ¿Por qué? Porque es tu vida. Nadie tiene ese derecho a elegir por ti. Por eso decide, elige qué cosas te van a conducir a alcanzar ese resultado que tú esperas, que en otras palabras, que te pueden lograr llevarte a conducir a realizar tus sueños. Sueña grande. No dejes de soñar. Porque los sueños son semillas de Dios en nuestro espíritu para que se puedan cumplir, pero para que se cumplan, tú tienes que creer. Y tienes que salir de ese torbellino. ¿Sí? Una de las cosas que está ocurriendo en este mundo que estamos viviendo es que la gente en el torbellino pasa en WhatsApp, en tantas cosas que se olvidan que lo básico de este negocio es muy sencillo. Enfocar en esas metas y enfocar en esas acciones crucialmente importantes para lograr el resultado. Yo quiero enseñarte, o por lo menos yo todos están que usarlo. Lo que pasa es que los ruidos allá afuera nos distraen. La mente a veces hay que mandarla de vacaciones, ¿sí? Tómate un ratito para decirle, vente de vacaciones y deja que mi espíritu actúe. Porque los pasos son sencillos. ¿Tú quieres ya ser platino libre? ¿Tú quieres ser platino libre? Mira, vas a empezar por aquí. Primer paso esencial para construir una agenda. No podemos perder de perspectiva. ¿Cuál es
El objetivo de Wander es construir un negocio de red de mercadeo para que tenga la libertad financiera, para que alcance los resultados financieros y para que jamás tengas que depender de un jefe o gobierno para crear el estilo de vida que tú quieres darle a tu familia. Y para eso tienes que tener claridad de qué es lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Y tú sabes cómo se empieza la construcción de la red. Tú sabes cuál es lo esencial. Prospecta, invita, presenta el plan, da seguimiento, haz un cierre y planificación empresarial. No hay nada más. ¿Qué es lo que hacemos? Prospectamos, invitamos, presentamos el negocio, hacemos un cierre, damos seguimiento y planificación empresarial. Y prospectas, invita, presenta el negocio, haz un cierre y planificación empresarial. Y tú me dices, niño, pero es que no puede ser. Eso está muy sencillo. Eso es lo que me dicen los gurús del network marketing. Me dicen que tengo que estar todo el día tomando cursos, tomando qué curso de oratoria tomó Rafael Santiago, qué curso de oratoria tomó el doctor Emilio de Mare. Ninguno, el curso es la maestra, vive en la calle. So. Que yo estaba anhelando en mi corazón.
Y es la oportunidad que tenemos a compartir el día de hoy. ¿Eso ya lo estoy complicando ahí? No. 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 Y la compañía. Entonces. Es un Dios. Mira. Vamos a hacer una pequeña. ¿Alguien sabe cómo se le da? Wow. 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 Vamos a practicar, vamos a practicar. Wow. Mira, yo me digo ya desde el tiempo, porque
porque yo, es que cuando uno ya lleva tanto tiempo, pone tantas imágenes, no se da cuenta que lo esencial es lo esencial. Y mira lo esencial, mira lo que siempre. Te voy a contar un poquito, yo sé si la gente me da permiso. Yo lo voy a contar, después que me diga. Así que, cuando yo vi eso, yo dije, en la historia de Network Marketing no existe ni ha existido una compañía que haya hecho eso. Por eso digo que había una salida de la abundancia, para que el bono podamos retener y no se vaya. Tú sabes que antes el bono rápido era de la primera que compra. Si compra 400, te dan el 25, los 400, y se acabó. Nada más de la vida, hasta ahí. Y después de un cambio, que nos dijeron, bueno, de la primera compra, de lo que tú traigas personalmente, de lo que ellos traen en el segundo nivel, de la primera compra, te damos el 12%, y de lo que ellos traen en el tercer nivel, de la primera compra, te damos ¿cuánto? 5%. Ese fue el cambio anterior. Pero yo te digo una cosa, le acaban de poner turbinas de avión al plan de compensación. Dijeron, no, vamos a hacer algo mejor porque tenemos los mejores distribuidores sobre la faz de la tierra. Vamos a hacer. Ellos son los yo no sé dónde se están dando dinero, pero se merecen algo más. Entonces dijeron, en vez de ser de la primera compra y que sea por un solo mes, vamos a hacer que el bono rápido sea por 3 meses consecutivos y el volumen total que compren los bonos que entren ese mes, no importa si compró 400, 500, compró su primera compra y después hizo una segunda compra el mismo mes y hizo una tercera compra el mismo mes, de ese volumen te pagan cuánto si tú lo traíste personalmente, 25%. Y de los que traigan 12 y de los que ellos traigan 5, pero no del volumen de la primera compra, del volumen total. ¿Lo entendieron? Sí. Porque cuando yo lo entendí, yo estoy desesperado por ir a escuchar gente. ¿Y tú sabes lo bonito de esto? Que el pago es diario. ¿Cómo te crees? Si tú estás buscando un negocio de acelerar el proceso de crecimiento, te lo haces con los pisos, pero hay que retener, porque si se van, ¿de qué te sirve la crisis? Y si lo retienes, y es hermano, empieza el negocio, tú empiezas a trabajar con él y metió 13 inmediatamente con maletines. 25. Ya tienes que le dicen, chequeate tu cuenta bancaria. Y lo invita a que vea la aplicación y chequee su cuentita, que ya es cuánto. Hay dinero ahí, hay $300 depositados. ¿Cómo te hace nuevo? ¿Motivado o desmotivado? Motivado. ¿Y qué pasa de nuevo? Trae más personas. Eso es lo esencial. Así que no te compliques la vida. Es importante aprender, sí. Es importante crecer, sí. Porque el crecimiento es importante. El crecimiento es desarrollo, es fundamental. Y tenemos que crecer para desarrollarte como individuo, que es parte de lo esencial. Pero no te puedes quedar parado en el crecimiento. Mira ese algo. Ese algo es fundamental. Luego usamos salió la imagen. Imagínate un árbol entonces, imagínate. Ese árbol tiene muchos frutos. Los frutos son muchas personas y amigos, muchos distribuidores. Pero lo que sostiene el árbol son sus raíces, son las raíces. Lo más importante del árbol son tus raíces. ¿Cómo están siendo tus raíces? Porque en Japón conocemos un árbol que se llama el bambú. Ese árbol, en los primeros 7 años, crece apenas medio pie de altura. 7 años te puedes imaginar para crecer medio pie de altura y al año siguiente crece más de 20, 30, 40 pies de altura. ¿Qué fue lo que ocurrió en los primeros 7 años? Las raíces estaban creciendo, se estaban fortaleciendo,
porque si hubiese sido al revés, el árbol no iba a poder sostenerse porque las raíces no tenían la profundidad ni la fuerza. Pero quiero decirte el día de hoy, el tipo que está aquí, tú tienes las raíces, tú tienes la fuerza, tú tienes el conocimiento, tienes la experiencia, tienes la trayectoria. Porque fuiste responsable con lo que Dios te dio, tu talento, tus dones, tus habilidades, y las usaste al máximo.